Corte informativo Notimex. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que hasta este miércoles, México suma 101.238 casos acumulados de COVID-19 y 11.729 defunciones. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó su ranking anual de las 50 ciudades más violentas del mundo, donde México ocupó los 5 primeros lugares, así como el sitio número 7. Por no reunir el número mínimo de 5 integrantes, desaparecen las bancadas del Partido de la Revolución Democrática y Encuentro Social en el Senado, informó la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Mónica Fernández Balboa. El miedo existe, pero la necesidad de trabajar es más, y es por eso que todos los días siguen saliendo a la calle miles de personas en México, pues para ellos no es fácil quedarse en casa. Italia reabrió este miércoles sus fronteras a los turistas europeos, un mes después de la reanudación progresiva de la actividad económica en el país europeo, tras la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19. Corea del Sur aprobó el uso de Remdesivir, fármaco utilizado para tratar el ébola en pacientes con COVID-19, informó el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, calculó que la COVID-19 provocará la pérdida de unos 109 mil millones de dólares por remesas que las personas en movimiento envían a sus países. Notimex, comunicación global.